prisa, así que los dejaré con mi compañero Víctor, que les va a explicar sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias. Hola amigos, hoy les explicaré qué es el cambio climático. El cambio climático es un cambio y distribución de puntos meteorológicos por un tiempo prolongado de décadas a millones de años. El cambio climático puede estar generado por diferentes motivos, tanto como la radiación solar que se recibe en el planeta diariamente, las placas tectónicas, las erupciones volcánicas y la propia intervención humana. La mariposa se sorprendió porque pensaba que la flor estaba muerta. La miró. Hola amigos, seguimos con el tema, ¿no? El sol es una estrella que presentaba ciclo de actividad de 11 años. Ha tenido periodos en los que no presenta ninguna mancha solar. Como mínimo de Müller, que fue de 1644. A lo que se refiere es que el sol es una estrella que habita en nuestro sistema solar. Por el sol, el sistema solar, el sistema solar, ¿no? Eso hace que, como había explicado mi compañero, choque con las placas tectónicas, haciendo calentamiento global, sacando CO2 a la atmósfera, causando cambios climáticos que ayudan en cierta parte del planeta. Como hace un rato yo les había explicado, el sol, y también mi compañero había explicado, el sol calienta continuamente la Tierra. Por lo tanto, siempre mantiene una temperatura, ya si no constante, no varía mucho entre temporada y temporada. Y también fue demostrado que no es un gran aporte al cambio climático, pero aún así afecta. Como por ejemplo, aquí en una zona que uno pueda ver verde, no va a afectar tanto porque hay zonas con árboles, pastos y demás cosas que van a evitar que choque la radiación solar tan directamente. Pero en cambio, hay veces en las que la intervención humana, como por ejemplo aquí se puede apreciar, hay zonas en las que ya ni pasto hay. Es por eso mismo. Nosotros quitamos esa cierta protección que tiene y hacemos que reciba la radiación solar de forma más directa. Como se puede apreciar, tanto la presencia humana como el impacto de la radiación solar no afecta demasiado en zonas que estén protegidas o que simplemente estén no demasiado habitadas. Pero también hay que reconocer que en zonas como Chiapas, Paredón, que para el caso es lo mismo, se pueden identificar zonas en las que ya casi no hay vegetación. Pero ahora vamos a ir con mi compañero Víctor para preguntarle sobre su opinión. Y bueno, ahora vamos a pedirle su opinión a mi compañero Víctor. Víctor, ¿tú qué opinas sobre el cambio climático? No, pues el cambio climático es muy importante en el medio ambiente. El cambio climático, como ya hemos dicho, está desde el inicio de la Tierra por la radiación solar, las placas tectónicas y por los volcanes. El problema aquí es que por la mano del hombre, el cambio climático es más rápido actualmente. Este calor no debería estar haciéndose actualmente ahorita, sino millones de años. Pero aparece esto que se ha adelantado, ¿no? Viaje de tiempo. Entonces, pues en sí cambia de efecto. Por ejemplo, antes aquí la última vez que vine había mucho pasto y ahora está seco. ¿Cuál es tu opinión sobre el cambio ambiental, por favor? Pues lo que pasa con el cambio ambiental es que no se puede considerar ni bueno ni malo. Hay ocasiones en las que puede favorecer tanto a la fauna como a nosotros mismos. No solo en el ámbito en el que, por ejemplo, está todo soleado y no quieres ir a la escuela porque sabe qué cosa y empieza a llover. No solo en eso, sino también, por ejemplo, en China hay cosechas en las que se necesita de agua y sol para que puedan florecer, para que pueda prosperar. Pero demasiada lluvia puede terminarlas ahogando y demasiado sol las puede terminar secando. Pero también es el no descuidar nuestro medio ambiente para que tampoco se desequilibre tanto. Porque no creo que nadie quiera una segunda era de hielo. Como ya habíamos dicho, en esta pequeña zona urbana se puede ver y apreciar que donde estábamos grabando había sol y había un sol intenso, no se podía casi ni soportar. Pero como ven, ya comenzó a llover. Están cayendo gotas. A pesar de que se ve el sol, esos son cambios climáticos no tan severos para el
planeta Tierra. Por ejemplo, ahora incluso podría resultar beneficioso, regando los árboles o el propio pasto, incluso hidratando la tierra para que pueda ser, por ejemplo, en una zona de agricultura, podría ser para que pueda ser más fértil la tierra. Efectivamente hay un cambio. Hay un cambio radical en esos tiempos de mucha contaminación. Mira ahorita el solazo que hay y empieza a llover. No parece como hay un cambio en la naturaleza. Pues sí. Entonces eso implica que efectivamente estamos contaminando mucho y que parte de estos cambios se debe a la intervención de las personas, de los seres humanos. Pero ¿qué no también podría haber cambios ambientales, pero de forma natural? Creo que siempre lo ha habido, pero creo que el humano ha contribuido, que estos cambios sean más frecuentes o más rápidamente. O sea, lo que antes se llevaba años en hacerse hoy por la intervención del hombre, sí se ha frecuentado, ha disminuido el tiempo en la que se ha presentar esos cambios en la naturaleza. Muchas gracias. De nada. Bueno, también, como nos contribuyó el señor, hay cosas como nuestra contaminación que sí podríamos evitar. Una de las medidas para evitarlo precisamente es, como por ejemplo, allá, no lo hemos notado en cámara, capaz se salió, pero hay una señora que va en bicicleta, que ustedes dirán, bueno, es que capaz no viene de muy lejos. Pero quién sabe, capaz ella es de las que quiera hacer ejercicio y contribuir a que el cambio ambiental no sea tan brusco. Y pues, para evitar eso, pues hay que no tirar tanta basura. Y la basura correspondiente hay que tirar a nuestro amigo Botecín. Saludos para Botecín. Porque la basura también hace daño al cambio climático. Porque ensucia el terreno, que afecta, entonces cuando la radiación choque con las placas tectónicas o la tierra, no se cubre bien.